Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de nuestro seminario de la licenciatura en matemáticas aplicadas. Estoy hablando a nombre del coordinador de la licenciatura, el doctor Marco Ariel Hernández. El objetivo de este seminario fundamentalmente es crear vinculación entre nuestros estudiantes de la carrera y los invitados a participar en este seminario, en el cual también esperamos participen nuestros estudiantes reportando sus avances en tema de tesis o proyectos de investigación. Cedo la palabra al doctor Barrera, quien estará en honor de presentar a nuestra visitante el día de hoy. Buenas tardes. Tengo mucho gusto en presentarles a la doctora Ismadelia García Calvillo. La historia que empezó más o menos así, a fines de los 80, en Saltillo, Coahuila, se fundó la Escuela de Matemáticas en la Universidad Autónoma de Coahuila. Y Humberto Madrid estaba en ciencia y se fue para allá para colaborar con un chico, Cepeda. Y yo estaba fuera de México, pero cuando regresé, me invitó Humberto a colaborar en proyectos de interés común, que era álgebra lineal numérica. Y así que yo fui en la Castillo. Y conocí a la primera estudiante de Humberto Madrid, que era la doctora. Entonces, yo tenía mucho gusto en colaborar con Humberto de Girma, inicialmente en álgebra lineal numérica, que la facultad de RQR, interesante, y sobre eso en sus tesis de Girma. Posteriormente, Irma vino aquí a México y hizo la maestría aquí en la Facultad de Ciencias y trabajó conmigo en optimización numérica y en MAIS. Hizo una mención para el PCN de la Universidad. Y posteriormente, Irma se regresó a Saltillo y se empezó a hacer la documentación combinatoria. Y es doctorado en la Universidad de México. Y de ahí entonces, Irma ha estado trabajando muy activa en la documentación combinatoria. Y yo no le hago eso. Pues Irma tiene una buena colección de trabajos de esa dirección. Además ha sido bastante importante de la Sociedad Mexicana de Comunicación Científica, del CIANA, CANEX, investigación. Así que realmente ha sido una colaboradora durante muchos años que nosotros de la Facultad de Ciencias, Humberto Chiflus, y realmente me da mucho gusto que con la iniciativa de Guillermo y Jesús, pues sí me está aquí, gracias. Gracias, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Pablo, por la presentación. Pues primero agradecer a la invitación, a Jesús, al doctor Girmer también, por la invitación para estar acá. Ya hacía rato, ya con todo esto de la pandemia. Pero es un gusto siempre volver a estar acá.
en ciencias, ¿no? Y también con Pablo, pues ya, porque pues, nos vimos hace poco, ¿verdad? Pero que siempre es muy agradable venir a visitarnos. El tema de la presentación del día de hoy del seminario es una aplicación, de algunas aplicaciones que hemos estado desarrollando ahí en el norte del país, en específico en el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y esta es en una empresa del ramo metalmecánico. Sí, es una empresa y es un problema de secuenciamiento de tareas. Es un trabajo conjunto, es un trabajo individual. Es el doctor Edgar Reséndiz, quien estuvo con ustedes por aquí la semana pasada. Angelina Cifuentes, que fue cursista de maestría, de hecho, es un trabajo de tesis, estoy colaborando con ellos. También de la doctora Vanessa Ábalos y del doctor Efraín. No, Vanessa, que está conmigo ahí encima, y el doctor Efraín está en el tecnológico de Saltillo, que es donde está Edgar y Ángel. Entonces, bueno, la agenda del día es presentar primero una breve introducción del problema que presenta la empresa, que fue con el que nos topamos cuando Angelina empieza a desarrollar la tesis, y empezamos a ver por dónde abordarlo. La obtención de datos, en este caso es importante recalcar, la tesista estaba laborando en esa empresa, ¿no? Entonces la parte de obtención de datos y de algunas mejoras que se hicieron, pues está muy relacionada a que ella estaba directamente trabajando ahí y tenía control sobre algunas de las decisiones. Eso, desafortunadamente, no siempre pasa. El problema se modela como Flexible Job Scheduling Problem. Se presentarán dos modelos matemáticos asociados a este tipo de problemas de pensamiento de tareas flexibles, estrategias de solución, cómo lo resolvimos, al final usamos una heurística, resultados del modelo, ya en el problema práctico, ya en el, con los datos reales, esto fue con datos reales, cómo se implementó en la empresa, qué mejoras se tuvieron, y por último, algunas breves conclusiones. Bueno, nada más para ubicarnos, estamos en el norte del país, en Saltillo, Coahuila, donde la principal actividad la ciudad, por la cercanía con Monterrey y con la frontera con Estados Unidos, pues es la parte industrial, sobre todo en la industria de la parte automotriz, ¿no? Entonces, una buena parte de la economía en la ciudad se mueve a partir de la industria automotriz, ¿no? Entonces, hay muchos problemas relacionados en esa área de distintos tipos, de muchísimos tipos. En particular, pues hemos tratado de establecer algunos contactos con algunas empresas o con algunas instituciones públicas para hacer algunas aplicaciones de las matemáticas. En algunas hemos tenido éxito en que puedan proporcionar datos y poder hacer, en otras, pues, desafortunadamente no tanto, ¿no? Pero bueno, este es un caso en donde sí obtuvimos datos y mejoras considerables para la empresa. La empresa es una empresa manufacturera de partes metalmecánicas. Lo que hacen son pernos de seguridad que van en unos vehículos para la industria agropecuaria, para tractores. La compañía emplea 21 personas en este momento, bueno, cuando empezamos el estudio, que fue en el 2017, 21 personas, produce 720,000 unidades anuales, genera ventas de alrededor de 2 millones de dólares. Y el problema se centra en el perno de seguridad para las cargadoras, o sea, es uno solo de sus productos en el cual estuvimos colaborando. Entonces, esos pernos de seguridad son como tubos, bueno, estas imágenes de Angelina, que estaba ahí en la empresa, son como tubos que van en algunas de las partes, precisamente para la seguridad del vehículo, y entonces se tienen que realizar, tienen varios procesos para su manufactura. Para la manufactura de estos pernos se cuenta con un sistema que le llama tipo push, o sea que van unos atrás de otros, y que tiene 9 operaciones. 5 de estas operaciones son realizadas por las máquinas. Una es un proceso que se hace externo a la empresa y 3 son operaciones manuales, ¿no? Que se tienen que hacer individualmente. Todas las máquinas son semiautomatizadas, todas requieren de la interacción con el operador. Hay una precedencia en las operaciones, o sea, se tiene que seguir cierto orden para la fabricación. Y para realizar la operación externa se requieren mínimo 3,000 piezas, porque si no, la compañía que hace la parte externa, pues no le conviene ir por menos piezas para procesar. Y entonces lo que hacen ellos es, en aquel momento, en el 2017, trabajar con 2 órdenes de trabajo de 1,500 piezas. Entonces, hacían una orden de trabajo de 1,500 y trabajaban por lotes de 250. Entonces hacían 250, 250, 6 lotes de 250, completaban 1,500 y
o 12 lotes, completaban las 3.000 piezas para que se tenían que ir al operador. Y en donde nos centramos fue en las operaciones en las máquinas. Tenían 5 operaciones. De las 9 para hacer el producto, 5 eran utilizando máquinas. Bueno, se tienen 3 tornos horizontales, 3 centros de maquinado y 2 roscadores. 8 máquinas en total para esas 5 operaciones que tenían que realizar. Ellos le llamaban operación 20A, 20B, 50 por la cuestión interna. Nosotros pues la renombramos nada más operación 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Que era precisamente existe una precedencia. Primero tenían que hacer la 1, la 2, 3, 4, 5, en ese orden con las máquinas. ¿Qué estaba pasando? Hacia el 2017 no estaban cumpliendo a tiempo con las demandas que tenían de su principal cliente. Entonces lo que hicieron fue empezar a comprar más máquinas, máquinas que hicieran de algunas de las operaciones. Pensando pues se podía distribuir el trabajo, lo cual pues, tiene sentido. Aún así, no lograban terminar y estaban pagando muchísima cantidad de dinero en las horas extras de los trabajadores para poder tratar de cumplir a tiempo la demanda del cliente. Entonces, lo que ellos querían, y en la parte que estaba involucrada Angelina en ese momento, era, pues, ¿cómo voy a organizar la secuencia de las máquinas asignadas a los operadores, a las piezas, para poder terminarlo antes? ¿Sí? Entonces, como ellos habían adquirido varias máquinas, la operación 1 se podía realizar tanto en la máquina 1 o en la máquina 2. La operación 2 se podía realizar en la máquina 2 o en la máquina 3. La operación 3 en la máquina 4 o en la máquina 5. Y las operaciones 4 y 5 habían adquirido 3 máquinas y se podían utilizar en cualquier. Entonces, cuando tenemos una secuencia de operaciones asignadas a máquinas, usualmente es lo que se conoce job shock scheduling problem, que es donde vamos a asignar máquinas a operaciones o a trabajadores para poder terminarlo antes posible. Este es flexible en el sentido de que tenemos varias máquinas que se pueden asignar a una misma operación. Entonces, la idea es escoger de entre estas máquinas cuáles son las que se van a usar para cada una de las operaciones y la secuencia que va a tener esa. ¿Sí? Entonces, esa es la problemática que se tiene. En el 2016 se empleaban alrededor de 18 días y medio aproximadamente para elaborar las 3.000 piezas y 5 operaciones, 8 máquinas. Y en ese año se fabricaron 52.878 piezas, pero se pagaron en total 1.436 horas extra para poder cumplir con eso. Y lo que ellos decían pues era deseaban disminuir el tiempo de fabricación y pues obviamente también el pago de las horas extras para poder cumplir. Para los lotes de las 250 piezas con 5 operaciones y 8 máquinas, estos eran los tiempos de procesamiento que se tenían en cada una de ellas, ¿no? La operación 1 se podía hacer en la 1 o en la 2 con estos tiempos en horas. La operación 2 en la máquina 2 o 3 con estos tiempos, en este caso eran máquinas iguales. La operación 3 en la máquina 4 y 5 y la 4 y 5 en las máquinas 6, 7 y 8 con distintos tiempos de procesamiento. Bueno, esto entra dentro del job shop scheduling problem, donde lo que tienen son N trabajos que tienen que ser procesados en N máquinas. Cada trabajo consta de N y operaciones, en este caso eran 5 operaciones todas idénticas. Y lo que se busca es encontrar la secuencia de operaciones en las máquinas que optimicen un indicador de desempeño. Hay varios indicadores de desempeño que trabajan los problemas job shop, pero el makespan es uno de los más utilizados, que es el tiempo total para terminar todos los trabajos. ¿Sí? Es un problema en empezar, en el sentido de que es difícil de resolver computacionalmente. Nosotros logramos resolver nada más hasta 4 o 5 operaciones que son importantes, no correspondían a algún problema real. Y este es el general, y el flexible es la generalización, en donde tenemos que cada operación puede ser procesada en una máquina entre un conjunto de máquinas disponibles. O sea, no tenemos solamente una asignada a cada una, sino tenemos un conjunto, que era precisamente el caso de. Entonces, para elaborar 1.500 piezas, contábamos con 6 trabajos, trabajando con lotes de 250, 5 operaciones y 8 máquinas. Y el objetivo, pues, era minimizar el tiempo total de terminación. Bajo ese esquema empezamos a ver si realmente los datos de la empresa estaban asociados a esta.
Y empezamos a estudiar los modelos matemáticos que hay del flexible Johnson scheduling problem. No había muchos hasta antes del 2007. O sea, regularmente es un problema que estaba planteado, pero que había muchas heurísticas y metodísticas para resolverlo, pero como problema, como modelo, como tal, no estaba tan reportado en la literatura. Y este es uno de los artículos que pues, todos citan respecto a un modelo matemático de este estilo. Hay otro modelo más compacto que se desarrolló en el 2010 y otro modelo más reciente, bueno, en ese momento que estábamos empezando a trabajar, en el 2014. Entonces, tomamos primero el del Fatahi, que era el clásico, vaya, para empezar a ver si realmente correspondía. Y los parámetros para este modelo es considerar el número de trabajos, el número de máquinas. Cada trabajo consiste en una secuencia de operaciones o J, en donde es la operación H, el trabajo J. Se tiene el conjunto de máquinas disponibles y el conjunto de parámetros, que en este caso son binarios, si se puede realizar esa operación en la máquina Y o cero en otro. Y pues también tenemos el tiempo de procesamiento que se lleva cada una de las operaciones en la determinada. Todos esos parámetros contábamos en la empresa, que fue una vez que empezamos a estudiar, empezar a ver cómo era la problemática y si había toda la lista de valores, el tiempo sobre todo, ¿no? Que son los importantes aquí para poder determinar cuál sería la secuencia que terminaba. Las variables de decisión, pues es el MEXPAN precisamente, que es el tiempo total de terminación de todas las tareas o todos los trabajos. Y tenemos dos conjuntos de variables binarias. Si se asigna la máquina I en la operación JH y si se usa la máquina en qué posición, digamos, en qué orden, en qué secuencia para poder realizarlo. El tiempo de inicio del procesamiento de cada una de las operaciones, dependiendo de dónde van a estar ubicadas. El tiempo de inicio de la operación en cada máquina. El número de operaciones que se van a asignar a cada una de las máquinas y el tiempo de procesamiento una vez que se selecciona la máquina. Todo eso está en función de las operaciones y de los datos. Y el modelo entonces es minimizar el Cmax, que es el MaxPan, que está definido de esta manera, por los tiempos de inicio más los tiempos de procesamiento de las máquinas seleccionadas, determinar el tiempo de procesamiento una vez que se selecciona la máquina para aumentarlo, la secuencia de las operaciones, porque hay una precedencia y no se pueden usar dos máquinas al mismo tiempo, y cada operación inicia una vez que la máquina sea asignada y esté disponible de acuerdo a la operación anterior. Puede haber algunos tiempos muertos, dependiendo de cómo se ubiquen los trabajos, ¿no? Y por último, las máquinas que son habilitadas para cada operación, nada más la restricción de que nada más ciertas máquinas están disponibles para ciertas. Esto es el, bueno, de asignar las máquinas a operaciones y que cada operación se realiza solo en una máquina y en orden de prioridad. El conjunto de variables se tienen estas, las T, las P y las T, M son continuas y las X y las Y son variables finas, ¿no? Es un problema con una formulación entero misma. Empezamos a resolver ese modelo con algunos de los datos similares a los datos reales que se tenían en ese momento. Se empezó a trabajar con un software Express, que trabaja para problemas de optimización combinatoria, donde se puede tener la formulación matemática, pero al cabo de 7200 segundos siempre se agotaba el tiempo de ejecución, e incluso a veces no teníamos ninguna solución siquiera factible, ¿no? En términos de que eran variables. Y en ese momento empezamos a ver que había un código de IBM que trabajaba lo que se llama optimización de constraint programming, de programación restringida, que es lo que actualmente se está utilizando muchísimo para problemas de secuenciamiento, problemas de scheduling. Este paradigma de la optimización con el constraint programming está funcionando muy bien en la práctica. Pero en ese momento nosotros estábamos empezando, yo no había trabajado con problemas, incluso de scheduling, yo había estado trabajando con problemas de roteo, pero pues bueno, fue migrar y empezar a estudiar la formulación y demás. Y este software, que es el Deo Secret Cloud, que es un software de IBM, que teníamos acceso por ser una institución educativa, en donde se podían programar las restricciones, le llamaban archivos CPO, precisamente de programación restringida, y se enviaban y se resolvía en línea en unos cuantos segundos, ¿no? Entonces,
empezamos a hacer pruebas y vimos cuál era la solución resolviéndolo en línea, sí, en una caja negra, no podíamos verlo, pero tampoco podíamos usar los datos de la empresa porque era un software con fines educativos y teníamos, bueno, teníamos licencia de 30 días para fines educativos. Pero bueno, nos sirvió para empezar a ver cómo poder programarlo y cómo tener algunas soluciones que después las validamos con los otros modelos. Y entonces empezamos a ver el siguiente modelo, que fue el modelo de Virgin, porque estaba asociado con esta heurística que fue al final hay que resolver. Y el modelo de Virgin lo que hace es transformar el problema en un problema de grafos, ¿sí? Entonces va a trabajar con grafos que le llama por las siglas en inglés DAG, que es un grafo acíclico y dirigido. Entonces construye un grafo en donde los vértices van a ser las operaciones que tiene que realizar. Pueden ser muchas en nuestro caso, si eran 6 trabajos y 5 operaciones, teníamos 5 operaciones para cada trabajo, teníamos 30 en este caso, ¿sí? Y entonces los arcos representaban las restricciones de precedencia de cada uno de los trabajos. Tenemos el conjunto de máquinas y una función F que asignaba a cada operación un conjunto de las máquinas de las que estaban disponibles precisamente para poder realizar esa operación. Tenemos los tiempos de procesamiento de la operación B en cada una de las máquinas y una asignación de máquinas, entonces venía a ser una permutación del conjunto de vértices en donde a cada operación le íbamos a asignar una máquina dentro de las máquinas disponibles para eso. Y con eso podíamos calcular los tiempos de procesamiento una vez que fijábamos la máquina para cada operación, para, dependiendo del conjunto, ¿no? Entonces ya estábamos englobando todo. Esta idea de Virgin es interesante, y ellos la manejan en el artículo anteriormente. Y a partir de ese grafo que construyen, construían una especie de grafo auxiliar, digamos, en donde construían las DCAS, que eran todos los conjuntos de operaciones asociadas a cierta máquina, que se podían asociar a cierta máquina, y unos conjuntos de arcos, precisamente para tratar de cumplir lo de la precedencia de operaciones y tratar de cumplir que dos máquinas no estuvieran asignadas al mismo tiempo en una sola operación. Con esto, construían una selección de ese conjunto auxiliar de arcos de tal forma que esa selección era admisible si era precisamente un grafo dirigido y acíclico, ¿sí? Entonces, esta idea es interesante, cómo transforman el problema práctico en un problema ya no de constraint programming, sino en un problema de grafos, y entonces están buscando un camino, digamos, dentro de ese grafo que representa la operación y nos va a dar cuál es la precedencia de las operaciones y cuál es la máquina que se va a desarrollar cada vez. Entonces, dada una asignación de cada operación, un conjunto de operaciones a cada máquina, y una selección que era admisible, que era esta, donde se podía construir un DAG, calculan los tiempos, en este caso los tiempos de inicio de cada una de las operaciones asignadas a cada una de las máquinas, y con eso pueden calcular el make span, que sería el tiempo mínimo. Y lo que queremos es precisamente minimizar esto, que es el máximo de todos esos tiempos. Con todos estos elementos proponen el siguiente modelo, en donde las variables de decisión son precisamente los tiempos en que se van a asignar un vector a cada operación. Le vamos a asignar el starting time, que es el tiempo en que se va a iniciar, y estos conjuntos de arreglos son binarios. Si se selecciona la máquina K para la operación B, y estos para decir que solamente se tiene la restricción de precedencia. Solamente el BW va a ser 1 si está en el conjunto, en el DAG que le llaman, en el conjunto cíclico, y si no, 1. Y entonces lo que se busca es minimizar Z, que es precisamente otra vez el MEXPAN, pero ya aquí las restricciones están en función de los conjuntos de los arcos y los conjuntos de los vértices, ¿no? Vistas como operaciones y como los arcos de las restricciones de los. Este es el modelo, es más compacto, y con esto sí logramos resolver algunas instancias similares a las instancias reales. Lo validamos con Simplex, que es otro de los softwares comerciales que se utilizan para resolver problemas de programación entero mixta en este caso,
Y resolvimos también para datos similares a los reales, porque de nuevo nuestra licencia de Cplex es para fines. Y entonces resolvimos instancias de 6 trabajos con 8 máquinas, que serían las de 1,500, pero para las instancias de 12 trabajos ya no se podía. O sea, realmente se tardaba muchísimo y no se podía obtener, en algunos casos, solución factible, en algunos casos, ni solución. ¿Qué hicimos? Pues entonces, migrar a la parte de las heurísticas. Y hay una heurística muy sencilla que también viene en el paper de Virgil, está asociada a los arcos, a esta parte de arcos, de ver el grafo con las operaciones, y lo que construyen es una permutación de todas las operaciones. Y esa permutación lo que hace es considerar el orden en que se van a hacer esto, ¿no? El orden, una permutación va a ser toda la secuencia de operaciones, y en función de esa se puede determinar cuándo una máquina está disponible, y la idea es, la heurística es constructiva. Si nosotros tenemos hasta la operación Q-1, vamos a ver cuál es la siguiente operación dentro de las disponibles y le vamos a asignar una máquina que esté lo más temprano, digamos, disponible, de acuerdo a las máquinas que pueden procesar esa operación, ¿sí? La heurística es sencilla, programó en C y con esa ya pudimos validar. Por un lado, resolver algunas de las instancias de prueba que habíamos resuelto con el modelo para verificar que la heurística nos estaba dando soluciones buenas, y por otro lado ya pudimos resolver el problema de la empresa. Entonces, hicimos varios escenarios posibles para la empresa. Primero, todas las máquinas se encontraban disponibles, teníamos una orden de trabajo de 1,500 piezas, que eran 6 trabajos y 8 máquinas, que fue lo primero con lo que empezamos. Primero lo hicimos con instancias con datos pseudo-reales, pero luego ya pudimos hacerlo con los datos reales. Después, de acuerdo a las especificaciones de la empresa, ¿qué pasa si falla la máquina 1? Pues se realiza una orden de trabajo de 1,500 piezas con 6 trabajos, pero ahora 7 máquinas. Que la máquina 1 era para las operaciones 1 y 2, entonces era, digamos, el inicio, porque todos tenían que pasar por ahí. Entonces, ¿qué pasaba si esa máquina tenía alguna avería o estaba en mantenimiento? Pues como si no se hubiera un cuello de botella más allá. Lo otro, la máquina 7, que estaba en reparación, porque es una de las que nos dijeron que en la parte práctica se descomponía fácilmente, y trabajar 6 trabajos, 7 máquinas. Y por último, pues, ¿qué pasa cuando ya lo incrementábamos a los 12 trabajos, considerando las 3,000 piezas, que era lo que realmente el problema original que tenía la empresa? ¿Sí? Y lo que obtuvimos fue, bueno, con los tiempos de procesamiento, recordando los tiempos de procesamiento que ya teníamos iniciados, ¿no? Que se habían obtenido medidos en vivo, digamos, de acuerdo a las condiciones de las máquinas y los operarios que trabajaban en cada uno. Estos son los tiempos de procesamiento por lote de 250. Y entonces aquí están gráficamente algunos de los resultados. Para las 1,500 piezas con 6 trabajos y 8 máquinas, entonces el color amarillo, digamos, es donde empieza el trabajo, la operación 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Son 5 operaciones. Aquí terminarían las primeras 250 piezas. El verde, aquí empieza 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí terminarían las otras 250. O sea que ya tendríamos 30. El 11, y así nos vamos, lo hicimos por colores, aparte lo hizo la doctora Vanessa, y entonces la total determinación para las 1,500 piezas, considerando todas las máquinas, era de 7.80 días. ¿Sí? Después hicimos, ¿qué pasa si falla la máquina 1? Aquí ya nada más teníamos 7 máquinas, pero los mismos 10 trabajos. Y aquí nos dimos cuenta que si la máquina 1 no estaba, aquí está la forma y que se pueden hacer toda la secuencia de operaciones, pero no eran necesarias otras 2 máquinas. O sea, se podía prescindir de estas 2 máquinas y se podían utilizar en otro proceso. Sin embargo, pues el número de días de 7.80 aumentaba a 9.60, ¿no? Pero ya dependía de la necesidad. Si la máquina 7 fallaba, la máquina 1 y 2 estaba disponible, 6 piezas, 7 trabajos, se tardaba 9.31 días, ¿sí? Comparados con las 7.8, realmente la máquina 7 sí hacía un efecto en ese sentido, pero aquí estas 2 máquinas pues estaban utilizándose en este sentido, la máquina 4, 5, poquito. Pero bueno, esta es la solución que podíamos obtener. Y por último, ¿qué pasaba con los 12 trabajos, que era lo que inicialmente nos habían propuesto en la empresa?
12 trabajos, 8 máquinas, y se tardaba 12.93 días haciendo esta secuencia de nuevo, viendo que aquí era el primer lote, y después el segundo lote, etcétera. ¿Ok? Y entonces, estos son los resultados con la heurística, ya los escenarios con los datos reales, en los distintos, los 4 escenarios que trabajamos. Lo interesante aquí es la última parte. ¿Por qué? Porque con 3.000 piezas, 12 trabajos y 8 máquinas, haciendo la distribución adecuada de ellas, se tardaba 12.93 días, cuando la empresa se tardaba inicialmente 18 días, ¿no? Entonces tenían muchos tiempos muertos o mucha mala distribución de la forma de operar las máquinas en la secuencia, de tal forma que se podían tardar 13 días y pues 5 días era bastante, ¿no? Podíamos para realizar el. Con esto, pues se detectan las máquinas que son más relevantes en el proceso, se definen estrategias de preventivas, de mantenimiento preventivo precisamente para esas máquinas, porque si fallan, nos van a hacer un cuello de botella ahí. Pero en el año 2017 se incrementa la demanda del cliente y en lugar de 3.000 piezas, se tenían que enviar 3.200 y se empezaron a trabajar con lotes de 200 piezas con 8 o 10 productos, ya sea para 1.600 o para las. Los resultados para esos lotes de 200 piezas, de nuevo, las 1.600 piezas eran 7.68 segundos y para las 3.200 piezas se tardaban 13.04. O sea, aumentando la demanda, podían realizarlo todavía en menor tiempo de lo que estaban haciendo originalmente, utilizando una mejor asignación de las máquinas a las otras. Hicimos algo con las restricciones especiales de precedencia. Aquí lo que se hizo fue no avances a la siguiente operación, no empieces otra operación, otro lote, hasta que hayas terminado el lote anterior. Entonces, aquí solamente se usa la máquina 1, la máquina 2. Cuando ya pasa este lote a la 2, empezamos aquí con el siguiente lote de 200 piezas. Y esa precedencia especial la hicimos para verificar esta parte, de que había 2-3 máquinas que no se estaban utilizando, si se hacía de esa forma, y todavía pues era de 9.70 días. Y por otras ideas que tenían en la empresa, que querían empezar a trabajar de forma secuencial, hacer toda la producción en serie, que ahorita lo vamos. En el año 2018, como Angelina estaba en ese momento trabajando en la empresa, hizo una redistribución de layout, viendo cuál era la forma más adecuada de hacer el proceso con las máquinas y las operaciones. Y solo son necesarias 6 máquinas en el proceso, ya no eran necesarias las 8, y no hay necesidad de trabajar con lotes, y entonces la producción la empezaron a hacer en serie. Por eso esa última diapositiva, donde estamos con una precedencia especial, la están haciendo en serie, entonces ya no están trabajando en lotes, sino están trabajando seguido. Y esa parte ya no la hicimos con el modelo matemático, lo hicieron ellos con simulación y con la nueva distribución las 3.000 piezas se hacían todavía en menor tiempo posible, en 9.8 días, con los tiempos en que se tardaban menos tiempos en mover de una máquina a otra porque habían redistribuido y organizado mejor las máquinas al interior del país. Estas son las horas extras que se trabajaban en el 2016. Se produjeron 52.878 con 1.436 horas extras. En el 17 aumenta la producción en las horas extras, pero en el 2018 aumenta muchísimo la producción a 83.500 y disminuyen muchísimo las horas extras. Y de hecho esas horas extras nada más fueron pagadas hasta el mes de abril, en que se terminó de hacer toda la redistribución al interior de la empresa y ya en los siguientes meses ya no hubo necesidad de pago en ese. Beneficios para la empresa, se disminuye el tiempo de producción en lugar de 18 días y medio, que eran los que tenían inicialmente, a menos a 10 días. Representa una disminución muy considerable en tiempo para que pudiera cumplir a tiempo con la entrega del producto, lo cual pues, va de la mano con la situación del cliente. La línea de trabajo disminuye casi a la mitad del layout, donde tenían asignadas para poder organizar las máquinas. Se incrementa la productividad y hay un aumento adicional en las ventas de la empresa porque lograron terminar a tiempo más. Y bueno, como conclusiones,
se aplica a un flexible job scheduling problem, a una problemática real. Si bien en este caso usamos modelos de la literatura, no generamos un modelo nuevo, usamos modelos, pero se pudo aplicar en la problemática de la empresa. Estudiamos los dos modelos y un procedimiento heurístico. Se resolvieron instancias con datos pseudo-reales para validarlos, pero luego con la heurística se resolvieron con los datos reales que tenía la compañía. Se valida la solución del modelo y la heurística en la instancia pseudo-real y luego en la instancia real. Se implementa, que esto es algo que a veces no logramos ver, la implementación de los resultados, y aquí sí se logra ver de acuerdo a las condiciones que teníamos, vuelvo a repetir, que no estaba en la empresa, pero se implementa la solución y la empresa tiene grandes beneficios, que si se aplican más modelos matemáticos en este tipo de procedimientos, pues podemos obtener grandes beneficios precisamente para las empresas. Y bueno, también capacitación de, en este caso, de Angelina, que trabajaba ahí, que obtuvo el grado de maestría a través de este caso. Y bueno, era lo que yo quería comentarles en cuanto al trabajo desarrollado y a la aplicación de acuerdo al seminario. Yo estoy en el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas. Ahí vemos varios profesores ahí, como 10 profesores en este momento en la planta docente. Esta es la página del CIMA donde pueden ver las actividades que desarrollamos, algunas de las publicaciones y el personal académico que está involucrado. Estamos en la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo. Y, bueno, de una vez haciendo promoción, nosotros tenemos en el CIMA, el programa de la Maestría en Ciencia de Datos y Optimización, tenemos inscripciones en agosto y en el mes de enero a junio tenemos proceso de inscripción, por si a alguien le interesa. No estamos de momento en el Programa Nacional de Posgrados de CONACYT, pero con las nuevas políticas de CONACYT tenemos becas para los estudiantes de maestría. Puedan dedicar el tiempo completo, son becas de manutención del mismo monto de las becas de CONACYT. Y hacer promoción también, ya que estamos hablando de matemáticas aplicadas, del SAYAM, la Sociedad por Matemáticas Aplicadas e Industriales de la Sección México, que hay un capítulo estudiantil aquí en la UNAM, en el SAYAM, y que el próximo año, en junio de 2023, se tiene la reunión anual en el ITAM, ¿sí? Entonces pueden inscribir, cuesta $15 para la inscripción del SAYA, y de ahí podrían obtener también beneficios para participar en el SAYA, ¿no? que es la reunión. Bueno, es lo que quería comentarles, y aquí tengo también mis correos, mi correo institucional y mi correo personal, por si alguien quisiera tener alguna otra información. Y bueno, si alguien tuviera preguntas en este momento, pues estaría bien. No sé si hay preguntas, comentarios. ¿Preguntas? Hay un modelo que pasó el problema a un problema de trabajo. Sí, es interesante porque se ve como más grande, porque al final, por ejemplo, nosotros teníamos 6 trabajos, eran 30 operaciones, entonces empezar a ver la precedencia, pero al final era más fácil entender y de resolver, porque si tú graficabas un camino dentro del grafo, representaba cada otro. Esa idea es interesante. Y cuando empezamos a resolverlo, empezamos por Pataki, que era casi el que estábamos usando, y intentamos muchas veces resolverlo, pero realmente es muy caro, o sea, es muy difícil. Y el otro también, pero como que nos dio un poquito más de luz. Y con la luz. Es el replanteamiento de las cosas puede ayudar muchísimo, porque es el mismo problema, pero visto desde otro enfoque, simplifica. Pero claro, a veces no es fácil desde otro enfoque, ¿verdad? Pero sí está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dime? En la público, en Facebook, bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Irma, por haber aceptado esta invitación. Muy interesante la aplicación. ¿No? Y
esperamos volverte a ver pronto. Ojalá que sí. Una pregunta. Dime. ¿Cuál fue la reducción en términos económicos? Esa, nos dicen la productividad, pero en términos económicos no, es difícil que te la digan. Sí fue un buen, porque son muchas horas extras, o sea, dejaron de pagar horas extras. Pero sí, la apertura, sí quiero hacer énfasis, la apertura de la empresa en poder hacer los cambios. No es fácil, ¿sí? Porque tuvieron todo un diciembre, pararon para poder redistribuir allí y reasignar, ¿no? Entonces eso fue clave, ¿sí? Y a veces no se tiene, pues, te pasan los datos, pero pues dicen, ah, qué bueno, que la solución, pero yo no quiero cambiar por políticas internas o por costumbre o lo que sea, ¿no? Pero en este caso sí, sí se dio. Angelina estuvo ahí haciendo presión y, bueno, gran parte de esto es su trabajo, ¿no? Sí, pues una parte muy importante es que has aceptado un estudio, tienes una propuesta, pero implementarla. Sí, la implementación ahí cambia, ¿no? Porque hemos tenido acercamientos con otras empresas. De hecho, ahorita otra chica está haciendo otro estudio también de scheduling, pero ahí como que vemos más difícil que quieran acercarnos. Que es un estudio desde fuera y no hay alguien. O sea, como en este caso ella estaba ahí, realmente eso fue de mucho peso para esta parte. Pero bueno, la apertura, ¿no? Y que vieron los beneficios. Sí, y, sí los vieron. Bastante buenos. Sí, entonces. Lo que hacen es crear trayectorias a lo largo del grafo y ver su costo. Y sí. Buscar cuál trayectoria tiene el costo menor, más. De alguna manera, transformaron el problema en eso. ¿Sí? El problema de secuenciamiento en que construyan un grafo. Pero con todas las restricciones. La construcción del grafo va con todas las restricciones. Y de que no se usen las máquinas. Sí. Eso ya está interesante, pero al final es otra de las aplicaciones. ¿No? Muy bien, muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, tengo que agradecer a Emma por su presentación, por su seminario. Muy interesante. Y muchas gracias. Muchísimas gracias.